vamos a matar a nuestro primer botcito. Sí. Vente, botcito. Ay, no. Está difícil controlarlo. Ay, se me olvidó. Ay, ¿quién estaba correteando aquí ya? ¡Ay, papá! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar Free Fire en la computadora sin nada de lag, cero lag. Está 100% garantizado, amigos. Yo ya lo probé y la verdad es una chulada. Ahorita van a ver el final y todo. Pero vamos rápido con el tutorial. Esta vez no quiero tardarme tanto. Te explico más o menos. En el video anterior de el mejor emulador para Free Fire, es exactamente eso, amigos. Dentro de Windows, cuando tú entras a Windows, tú instalas un programa que emula, que finge ser Android. Eso es lo que hace un emulador, finge ser Android dentro de Windows. O sea, tu computadora está cargando Windows y con el emulador lo que hace es cargar Android, pero dentro de Windows. Entonces, los recursos que tú tengas en tu sistema se van a, obviamente la mitad se van a usar para el Windows que está sosteniendo, que es tu sistema operativo que sostiene. Lo que es Android, el emulador de Android, es otra carga más. Es como si montaras ese Android dentro de Windows. Entonces es muy pesado. Lo que te traigo ahora es instalar completamente el sistema operativo que sería un Android puro, sin tener que meterte a Windows, sino que usa todos los recursos del sistema para poder cargar ese sistema operativo que se llama Android. Así es que, sin más, vamos con el tutorial. Lo que tenemos que hacer, el sistema operativo se llama Phoenix, como lo quieras llamar, OS. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo saben, o han tratado de ver un tutorial y dicen, ah, qué flojera el instalarlo. No, amigos, yo te voy a enseñar a instalarlo muy rápido, muy fácil, y lo puedes usar. Y ahorita vas a ver cómo no se te laguea nada, puedes jugar en ultra calidad, amigos, y si tu computadora no es tan potente, te va a funcionar de todo modo muy bien. Nos vamos a Google, como quiera, yo te voy en la descripción del video para que tú lo hagas más rápido. Y ponemos en el buscador, ponemos Phoenix con H, Phoenix Studio, digo Phoenix OS. Ok, la primera que nos sale, ahí le damos clic. Pero si a ti te da flojera buscarlo, te lo dejo el enlace en la descripción de este video y sin acortadores, así es que vas directamente. Ok, aquí tenemos dos versiones. Versiones Phoenix OS Installer versión 3.6 que está basado en Android 7.1. Lo tenemos para 64 bits y 32 bits. ¿Cómo sabemos qué sistema operativo tenemos, si de 32 o de 64? Bueno, muy fácil. Nos vamos a archivos. Este equipo, aquí le vamos a dar clic y le vamos a dar en propiedades, donde dice este equipo. Ok, aquí nos dice que este sistema operativo, yo tengo 8 GB de RAM y el sistema operativo, por aquí está, es de 64 bits. Entonces mi sistema operativo es de 64 bits. Si el tuyo dice que es de 32, instalas el de 32. Entonces, ok, aquí en este de aquí arriba, Phoenix versión 3.6.1, que está basado en Android 7.1, vas a instalar el de 64 bits, y en la parte de abajo donde dice Phoenix versión 1.6.1, que es la última que salió de 32 bits, está basado en Android 5.1,
Vas a instalar este para de 32 bits. En mi caso es de 64 bits, así es que voy a instalar este. ¿Cuál de estos dos, ya que estamos aquí, cuál de estos dos? Una es la imagen ISO para instalarlo, que tú puedas pasarlo a una memoria USB con Rufus. En mi caso no, yo lo quiero instalar directamente de la computadora, así es que descargo este archivo que se llama Excel Installer. Ok, le damos en descargar, yo lo voy a descargar por mega. Ahí solamente le tenemos que, tú lo puedes descargar por descarga normal, que te lo recomiendo por descarga normal o mega, como quieras tú, ya inicia sesión por mega y descargas. Le bajo tantito, le subo y aquí me sale la opción de descargar. Le pongo aceptar y automáticamente me lo pasa a descargar, ver carpeta contenedora. Ok, significa que ya se descargó. ¿Por qué se descargó tan rápido en el mío? Porque yo ya lo tenía descargado, así es que vamos para allá. Cierro todo esto, abro la carpeta, ver carpeta contenedora. Donde tú lo descargaste, vas directamente ahí. Miren, en mi caso ya lo tengo yo descargado, ya me lo puso aquí, sin archivo RAR, sin descomprimir y sin nada. Pero antes de instalarlo, lo vamos a instalar, no lo vamos a instalar en un USB, sino en tu PC, en tu disco local, pero no lo podemos instalar, o sea, sí se puede instalar en tu disco C, disco local de origen, pero para no arriesgarnos y no perder archivos ni nada, vamos a instalarlo. Si tú sientes que va muy rápido el tutorial, vas pausando el tutorial para que vayas sabiendo los pasos que tienes que ir haciendo. Yo voy a abrir la carpeta para crear un disco, o sea, una partición de disco donde vamos a instalar el sistema operativo de Android. ¿Cómo hacemos esto? Una vez que estemos en carpeta, nos vamos aquí donde dice este equipo y le vamos a dar nuevamente clic secundario o clic derecho y le vamos a poner en administrar. Ya que nos salga esta ventanita, le vamos a dar en donde dice bajamos así y donde dice administrador de disco, le vamos a dar clic. Esperamos que se abra. Ok, ya que se haya abierto este de administrador de discos, vamos a ver que tenemos una sola unidad de disco que es la C. Este de recuperación y eso es por default, lo hace el sistema. Lo que vamos a hacer en la unidad C es darle, nos ponemos el cursor ahí, damos clic secundario o clic derecho, el clic derecho de tu mouse y le ponemos en reducir volumen. Esperamos a que cargue el relojito. Ok, amigos, ya que haya cargado esta pantallita, lo que vamos a hacer es poner en esta parte de aquí, cuántos megabytes, cuántos gigas queremos ponerle a tu unidad de disco duro que vamos a crear. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos cuánto vamos a reducir? Bueno, simplemente nos vamos otra vez al navegador y ponemos conversión de gigas a megabytes. Para que tú sepas cuánto le vas a reducir de volumen, en mi caso aquí me dice que va a dividir el valor del tamaño por 1000 y esto es incorrecto, no nos da exactamente cuánto es la conversión y nos va a dar en números enteros. Eso no es lo que ocupa. Aquí tú le vas a poner la cantidad que quieres convertir a megabytes. Por ejemplo, yo le pongo 50 y le doy en convertir. Y aquí me dice exactamente que son 51 200 megas, pero acá abajo te puede salir más las gráficas si tú quieres 10.000, 224, etcétera. Tú buscas el conversor que tú quieras. En mi caso, me dice que 50 gigas son 51.200 megabytes, es lo que voy a poner aquí y le voy a poner en reducir. Esperamos a que reduzca el volumen. Ok, amigos, acaba de terminar el proceso de dividir el disco duro y nos deja 50 gigabytes no asignados. Aquí es donde vamos a colocar nuestro sistema operativo. Para hacerlo funcional, tenemos que darle clic secundario o clic derecho nuevamente y ponerle en nuevo volumen simple. Recuerden no hacerlo aquí, sino en donde no está asignado, en donde nos dividió los 50 gigas. Nuevo volumen simple. Siguiente, 51.200 es correcto. Siguiente, vamos a asignar la letra que ustedes quieran. En mi caso voy a dejar por default la que me da, que es D. Siguiente, siguiente, no tienen que apachurrar nada más que finalizar. Y eso es todo. Está asignando en este momento el nuevo volumen. Miren, nos pone nuevo volumen 50 GB en formato NTFS. Ese es el formato que ocupamos.
Nos salimos ya de aquí, de esta ventana, y ahora sí vamos a instalar nos vamos otra vez a donde descargamos el Poenix OS Installer, amigos. Ya tú lo buscas donde lo hayas instalado y le vamos a dar clic derecho o clic secundario y ejecutar como administrador. Esperamos a que se abra. Ok, amigos, ya que se haya abierto el programa de instalación, aquí nos salen tres opciones, que una es instalar el programa, otra es instalarlo por un USB y otra es instalar. Nosotros lo vamos a dar en instalar porque por USB es como instalarlo por medio de esa memoria y podríamos borrar el sistema operativo de Windows. Así es que nosotros le vamos a dar en instalar. Y aquí nos dice en qué unidad quieres instalar. Aquí le damos en la unidad que hemos creado, que es la unidad D. Y le ponemos en Next para empezar a instalar. Ok, aquí nos dice que es 100, 16, 32 GB, 4, 8. Depende tú que hayas cómo hayas creado tu partición. Si tu partición no es muy grande, es de 16, pues te recomiendo que instales de 8 o de 4. En nuestro caso, hay que instalar la más grande, que es de 32 GB, porque nuestra partición fueron de 50 GB. Le ponemos en install y esperamos a que el proceso termine. Este proceso es un poco largo, así es que nos vemos al final de la descarga. Ya que terminó el proceso, nos va a salir esta pantallita. Solamente hay que poner, bueno, esta pantallita nos dice que el proceso ya se terminó satisfactoriamente y hay que darle clic al botoncito, clic a este que se crea en el escritorio. Le damos OK y se va a desaparecer esto porque ya se instaló correctamente. Lo que hay que hacer ahora es darle clic a este, doble clic a este que nos dejó aquí en la pantalla, pero no lo voy a hacer porque si le doy doble clic, lo que hace es resetear la computadora, o sea, como que empieza a instalar algo chiquito, resetea la computadora y después te manda a la BIOS. Bueno, te manda al principio, así es que no lo voy a hacer, pero te digo qué es lo que sale. Ahorita voy a ver, voy a cortar esta parte del video para que se quede grabada y de tomo lo voy a dar clic grabándolo después porque se va, no sé si se quede grabado. Te digo lo que pasa, una vez que le das clic aquí te va a decir un error, te va a decir la BIOS, no sé qué está, no está configurada y no te va a dejar reiniciar. De aquí nos vamos a la segunda parte, que es arreglar la BIOS para que tú puedas iniciar por medio de Android y de Windows. Se particioné, ya ha quedado particionado, pero no te deja iniciar, así es que vamos con la segunda parte del video. Ok, amigos, pues ahora vamos a hacerlo manual con el celular. Estoy grabando porque pues ya saben que no se puede grabar así, así es que estoy usando el celular. Le estoy poniendo una toma de las teclas del teclado y otra toma de la pantalla. Así es que vamos a prender la computadora en este momento. Prendemos la computadora y al mismo tiempo apachurramos F10. F10 varias veces, así varias veces. ¿Ven? Ya. Ahora en la parte de abajo nos salió. Vieron que nos salió para entrar a la BIOS. En mi caso entro con la F10, pero ustedes puede ser que entren con la F2, F8 o F10, F12. Así es que ustedes fíjense, normalmente es F2 o F10. Ya estamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia la derecha. Nos vamos hacia la derecha. Otra más. En configuración le vamos a dar vamos a bajar con las flechitas también. Miren cómo le apachurran. Otra. Y otra más. Otra más. Y otra más. Opciones de desarrollador de arranque. Le damos enter. Ok, en esa parte vamos a bajar hasta donde dice. Con las flechitas vamos a bajar hasta donde dice arranque seguro. Más para abajo. Más para abajo. Más para abajo. Ahí donde dice arranque seguro. Dice que está. Bueno, a ustedes les va a salir activado. A ver. Le voy a poner en activado. Enter. Y le pongo con las flechas hacia arriba, enter. A ustedes les va a aparecer activado. Entonces, a la hora de que ustedes inicien, les va a salir error y no los va a dejar iniciar en el sistema operativo que acabamos de instalar. Lo que vamos a hacer es darle enter y lo ponemos en desactivado. Enter. Ahora ya que está desactivado, ya vamos a poder iniciar. Es todo lo que vamos a hacer en la BIOS, pero igual vamos a poner a Scott. Y vamos a darle en idioma para que ustedes puedan cambiar el idioma. Le damos hacia arriba.
Enter. Y le ponemos, ustedes lo dan en otro idioma, le ponen español y le dan enter. Así cambian el idioma. Bueno, ya que esté todo eso, ¿cómo le vamos a hacer para salirnos de aquí y que inicie en el sistema operativo? Le vamos a dar F10 nuevamente. Ahí el teclado virtual nos dice que apachurrando el F10, dice salir guardando los cambios, le damos en enter. Se reinicia la computadora. En estos momentos al hacer eso se reinicia y bajamos con una teclita. Perfecto, ya. Bajamos con una tecla porque si no hay un contador que nos cuesta hasta 5 y si nosotros no le movemos nos mete a Windows. Así es que ya que estamos en Poenix le damos Enter y esperamos a que el proceso cargue. Como ustedes pueden ver, esto se los pongo en cámara rápida para que ustedes vean el proceso que lleva para encender, para que instale completamente. Miren, ahí ya nos pone Poenix OS. Esperamos a que cargue el sistema operativo. Ok, esta es la pantalla que nos abre. Ahora vamos a ponerle en Estados Unidos. El idioma lo ponemos en Estados Unidos. Le damos clic a la flechita. Estados Unidos. Ok, amigas, como ven, ya descargué la aplicación Do Recorder para grabar la pantalla. También se puede grabar la pantalla por aquí. Pero ese es otro tutorial. Vamos a arreglar algunos detallitos aquí. Ya estamos dentro de la aplicación de Poenix. Vamos a arreglar algunos detallitos para que tú puedas usar la aplicación. Nos vamos a ir al candadito que está aquí abajo, al de configuraciones. Y nos vamos a ir a lenguajes, input. Después lenguajes, que dice inglés aquí hasta arriba. Vamos a agregar en donde dice más. Y vamos a buscar español. Buscamos, ok, ya me pasé de lanza. Español ABCDE, no está aquí, ok, español. Y ahora buscamos México, perfecto, español México. Y vamos a agarrar español y lo vamos a subir en la parte de arriba para que sea el lenguaje español Estados Unidos, digo español México. Nos vamos para atrás. Nos vamos para atrás y le damos en teclado virtual. Y vamos a quitar el teclado de los chinos. O no sé qué lenguaje es este. Activamos el del teclado y desactivamos el de los chinos. Es todo lo que tenemos que hacer aquí. Ok. Ya es todo. Ahora ya sale todo en español. Tenemos que abrir la Play Store, amigos. Tenemos que abrir la Play Store para descargar el juego de Free Fire. Yo ya me adelanté a ese paso. Aquí le doy en Play Store y a ti te va a salir como si estuvieras en el celular. Que pongas tu cuenta, tu contraseña y te lo guías normal como si estuvieras en tu celular. Yo ya estoy logueado porque pues tuve que descargar, estuve probando porque no podía grabar la pantalla, no sabía por qué y ya ahorita ya descubrí cómo. Ya estando aquí, pues ya le vamos a poner Free Fire. Free Fire. Tú puedes descargar YouTube, puedes descargar Google, puedes usar todo exactamente igual que en el celular, solamente mejor, se siente un poco más fluido. Miren, lo voy a poner a instalar. Ok, voy a cortar un poquito el video en lo que se descarga en lo que se descarga Free Fire y regreso. Muy bien amigos, ya se terminó de instalar el Free Fire. Lo único que queda es abrirlo. Lo vamos a abrir de una vez. Ah, no, perdón. Más bien lo vamos a cerrar. Lo cerramos y a continuación para abrirlo lo tenemos que abrir por medio de una aplicación que ya está instalada automáticamente aquí. Es esta aplicación que se llama Game Help. Lo que vamos a hacer es darle clic secundario, clic derecho y le vamos a poner en añadir al escritorio. Ya que se añade al escritorio, ya siempre lo vamos a tener aquí y lo abrimos. Doble clic. Al principio, a mí ya me sale aquí porque yo ya lo abrí. Le vamos a poner, al principio si no te sale aquí, le vamos a poner en la bolita donde dice más. Y vamos a buscar la aplicación y le vamos a dar clic para que la agregue. Como yo ya la tengo aquí, pues solamente queda abrirla. La abrimos. Como ven, de inicio luego me carga lo que es el sistema. Lo que es los botones y todo eso que sale aquí.
Así de sencillo es como vas a abrir Free Fire, así de sencillo es como vas a jugar. Vas a darte cuenta que no se te laguea para nada, se te laguea. Como ven, ya estamos en el principio. Aquí te va a poner que tú te loguees por Facebook o por Google. Lo que te sale normalmente en tu celular cuando tú descargas Free Fire, tú le vas a dar loguearte por Facebook, te logueas. Yo, para evitarme todo eso y hacerlo un poquito más rápido, ya me logueé. Ya nada más lo voy a tocar para que inicie. Ok, ya le tocamos para iniciar la sesión. Espero que no me vote porque ahorita me votó. Yo creo que es mucho estar grabando y estar jugando. Ok. Ya iniciamos sesión. Pero vean la calidad de cómo se ve el juego. Se ve muy mal. Pero no se laguea para nada. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Ok, lo vamos a arreglar rapidito. Como es la primera vez que iniciamos. Nos vamos a ir a configuración y le vamos a poner en ultra brillo para que esté todo. Y lo vamos a reiniciar. Cerramos. Cerramos y volvemos a... Espérenme. Ok, ya está. Ahora reiniciamos otra vez. Open. Por cierto, me faltó decirles aquí que si no te sale Free Fire aquí, le vamos a dar al botoncito que dice más y vamos a buscar la aplicación entre estas que están aquí y la vamos a seleccionar y eso sería todo para que se agregue automáticamente acá. Pero a mí ya me salió en automático, yo creo que a ti también te va a salir en automático. Ok. Luego, luego que empiece, el truco está en que luego, luego que empiece, lo abras, lo expandas para que se abra en toda la pantalla para que se vea en alta calidad. No lo dejes en chiquito porque luego cuando expandes a la hora de abrir se ve borroso. Ahorita, como van a ver, ya se va a ver bien la calidad. Perfecto. Ahora sí vieron. Estaba en chiquito y ahorita ya que lo hicimos en grande, luego nada más tienes que reiniciar, hacerlo en grande, luego, luego que inicie. Para que se vea en alta calidad. Vean nada más la calidad que está aquí. Es una calidad muy buena. Vamos a hacer el giro. A ver qué nos sale. Es que esta cuenta es mi cuenta secundaria, amigos. Y no sé. Uy, espero que vean que no se laguea. Pero ni tantito, amigos. Ni tantito. Ahora imagínense sin grabar. Perfecto. Aquí está. Ok. Hay dos formas de controlar esto en Free Fire aquí. Aquí puedes jugar por medio del teclado que tienes en tu laptop o tu teclado virtual o digo, o un teclado físico externo que tengas. Y con el mouse, que es lo más fácil del mundo jugar así. En mi caso yo voy a jugar con control, con mando, como si fuera PlayStation. No había encontrado cómo jugar con mando y de esta forma juegas con mando. Te digo, te quita todo el lag. Y no tienes que hacer procedimiento para instalar un mando porque ya te lo trae en automático. Aquí te da las dos opciones. De la parte de arriba te sale un muñequito asomándose de azul. Le damos clic al muñequito y como ven te sale exactamente cómo está. Aquí te dice que está un mando, que es como un mando como si fuera de PlayStation, un control remoto que es en mi caso. Pero si tú quieres, no tienes mando como yo, puedes jugar con el teclado y el mouse. Nada más le tienes que dar de este lado, en donde está el tecladito, le das y le cambias a la parte de arriba. Está señalada esta azul, señalamos la parte que está en blanco. Ah, no, más bien ahí es el mando, el otro, aquí te sale el mando, me equivoqué. Ok, este es el teclado, este es el teclado, entonces tú ya estás el teclado, ya te dice, por ejemplo, este te dice que con la H, tú apartas la H y se apachurra este, con la G se apachurra este, ya tú lo puedes ir modificando como tú quieras. Mira, si le pongo C, que está aquí, va a iniciar. ¿Vieron? Pero yo en mi caso voy a jugar con control de PlayStation. Yo sí lo voy a cambiar. Aquí le damos para arriba y se cambia a control. Aquí tiene todos los mandos de control. De PlayStation, pero para computadora. Es un mando para computadora con entrada USB y le damos en palomita. En estos momentos voy a conectar mi mando para que ustedes vean cómo funciona bien con mando. Es más, de hecho, yo les recomiendo que jueguen con mando y se acostumbren. Todo es cuestión de acostumbrarse, amigos. Todo. Ok, ya está conectado el mando. No sé si ya lo reconoció. Una vez que conectan el mando, hay que apachurrar el botón de en medio, el que dice análogo, para que se activen todos los comandos. Miren,
Ahorita lo desapachurré y ya no sale nada, no puedo tocar nada. Pero lo apachurro, el botón de en medio que se dice el rojo, que dice análogo, y automáticamente me activa el mando. ¿Vieron? Ok. Vámonos a una partida para que ustedes vean cómo es. Ah, bueno, antes que eso vamos a configurarlo rapidísimo, rapidísimo, ya de los últimos, del último que vamos a hacer en el video. Custom, ok, ok. Aquí vamos a apachurrar este botón y vamos a decir que este botón dispare con este mando. Espérenme. ¿Cómo vamos a seleccionar esto? Le damos aquí abajo y le ponemos... Ah, bueno, ok. Para estar modificando los botones, apachurramos este muñequito azul que sale y apachurramos el botón que queremos que vaya ahí y aprieto el botón que vaya, el botón 6. Y así vas configurando cada uno de los botoncitos. Quiero que apunte con este. Y le vamos a apachurrar este para que apunte... las paredes, me gusta que las coloque con este de aquí, botón 8, a ver, este botón lo pongo así, ok, este botón así, ok, este botón lo cambio para acá. Ya ustedes van configurando los botones que ustedes quieren que vayan saliendo. Aquí la mochila yo quiero que se abra con Start. Y la vida, quiero que me cargue vida con este de abajo. Parece que ya está. 1, 2, 3, botón apachurrar. Ok, saltar, quiero que salte con este botón de aquí que es saltar. Quiero que salte con este. Ah, no, ese es correr. No, con ese botón quiero que corra con este. Ok, y salte con el botón de abajo. Y se agache con el botón, me imagino que es este. Y quiero que recargue el arma, que es esta, con el botón de acá. Por ahora voy a configurar nada más esos para no hacer tan largo el video, que ya está larguísimo. Y le damos en la palomita para que acepte los cambios. Ahora sí, vámonos a una partida. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? La apagué. Ya que quedó, vámonos a una partidita rápido. Ustedes se preguntarán por qué no se escucha el sonido del juego, y es porque tengo conectado el micrófono. Si yo desconecto el micrófono, se va a escuchar el sonido. ¿Vieron? Ahí está el sonido. Vamos a iniciar. No sé si me alcancen a escuchar, así es que voy a poner el micrófono otra vez. Volví a activar el micrófono porque si no, no sé si por el juego no me escuchen. Pero ya les demostré que sí se escucha el sonido del juego. Vamos rapidito a una partidita, amigos. Ya los que gusten ya se pueden retirar. Ya está el... Miren, chequen cómo no se laguea, pero ni tantito. ¿Con cuál corría? Ok. Miren, lo estoy controlando con el mando, ¿eh? Con el... Lástima que no les puedo grabar ahorita porque... no se me ocurrió. Pero ya después hacemos un tutorial para que vean ustedes bien cómo se juega con mando. Ok, si tú la sensibilidad no la sientes, yo la siento ahorita bien la sensibilidad de la mira. Pero si tú no la sientes bien, solamente tienes que tocar al monito azul nuevamente. Y para corregir la mira es, le damos en más. A ver. Le damos en más o configuración. Configuración más bien, perdón, en configuración. Y aquí donde dice Pop Speed es para aumentar la sensibilidad. La voy a aumentar uno porque la verdad se aumenta muchísimo. Y le damos a la palomita. Miren, ahorita van a ver ustedes que se mueve más rápido. Miren, ¿vieron? Se mueve más rápido, amigos. No se laguea nada, amigos, nada. Creo que es mejor jugar en compu que en celular con este nuevo método. Bueno, no es nuevo. Pero pues sí es nuevo en mi canal. Ok, vean con la sensibilidad cómo se siente. Wow, padrísimo. Vamos a caer más o menos lejillos porque no tenemos nada y no sabemos jugar, apenas vamos a aprender. Pues ya, amigos, esto sería todo por el video de hoy. Gracias por estar una vez más en mi canal y quedarte hasta este momento de la partida, pero
Vean ustedes, estoy jugando y sin nada de lag. Miren, voy a correr. Vean cómo se ven los gráficos. Miren, ¿vieron? Nada, nada, no se traba nada. Y ahí viene uno. Vamos a ver si lo podemos matar. Ay, no te pude matar. Uy, no te pude matar. ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? ¿Para dónde? No lo veo. Ay, ¿a poco ya va hasta allá? No creo. Ese debe ser otro, ¿no? Sí, ese es otro. Vamos a corretear. Pero ya vieron los gráficos, amigos. Bueno, no sé si la capturadora, digo, no tengo capturadora, la grabadora de pantalla alcance a tomar todos los detalles, amigos. Pero miren, no se laguea nada. Ah, ya la vi. Ah, sí, es un botcito. Vamos a matar a nuestro primer botcito. Sí. Vente, botcito. Ay, no. Está difícil controlarlo. A ver, se me olvidó. Ay, ¿quién estaba correteando a quién ya? Ay, papá. Ahora vamos por ese que nos estaba disparando. ¿Pero vieron? Mira, aquí es cuestión de que se enseñen ustedes a manejar bien el... ¿Dónde estaba ese que nos estaba disparando? No, pues ni idea. Bueno, pues eso es todo, amigos. Ya me piqué aquí jugando. Chéquenlo en su computadora y van a ver que no se les laguea, no se les lastima el sistema de Windows, ni de Android, ni nada. Miren, no estoy jugando en clasificatoria porque apenas estoy enseñándome a jugar. Miren, ah, mira, ahí va uno. Ay, ¿cómo saco el arma? No, ese no es. Déjenme ver cómo saco el arma. Ah, el arma es este. ¿Por qué no me pachurra? Bueno, vamos a sacarla automáticamente acá. Ya hay que corregir ahí el mando. Ah, perro. ¿Vieron? ¿Vieron qué fácil se mata en este? Bueno, pues ya tienen una más para irse a jugar, amigos. Perdón que se me va el... Necesito arreglar los botones. Bueno, ya ahora sí, ya es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver mi video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego, recuerda, yo soy Sweet, suscríbete al canal si te gusta el contenido. Nos vemos en la próxima, bye.